Hola, buenos días, ¿qué tal? El otro día estuve almorzando con un colega, con una amigueta ya de profesión. Me contó lo que le había sucedido con un iPhone 6. Un cliente se lo había llevado a reparar con la pantalla rota, estropeada, partida, rajada. Por cualquier motivo, un golpe, un bacatazo, sentarse encima. Como ya sabéis de los videotutoriales de cambiar pantallas de aquí, esta web, www.enunvideo.com, la reparación facilísima. Echamos un vistazo a los diferentes truquitos para cambiar pantallas, la compramos y listo. Mi amigo, que también es técnico, hizo exactamente eso. Y al cabo de un par de días le entregó a su cliente el iPhone 6 como nuevo, con una flamante pantalla nueva. Al cabo de tres semanas le vino el cliente al que le había cambiado la pantalla del iPhone 6 con el siguiente problema. Al cambiar o actualizar el firmware o sistema operativo iOS del iPhone a una versión superior, este el sistema operativo iOS detectó que la pantalla sustituida del iPhone no era original de Apple y automáticamente bloqueó el iPhone, quedándose a la pantalla oscura con un aviso de bloqueado sin poderse usar para nada el iPhone, quedando totalmente inutilizado, inservible. El cliente ya había llamado atención al cliente de Apple, explicando el caso. Sorprendentemente, en Apple se desentendieron de su problema, no queriendo solucionar la grave avería de su iPhone, excusándose en que el iPhone había sido manipulado y no sabían lo que se podrían encontrar al destaparlo. Por eso, el cliente había vuelto al taller de mi amigo, a que le volviera a colocar su antigua pantalla estropeada original, y así poderlo atender en un punto oficial de reparación Apple. Obviamente el cliente llevaba un cabreo impresionante, según me contaba mi amigo, maldeciéndolo todo. Encima ha aumentado considerablemente ese cabreo porque en Apple le dijeron que cambiar la pantalla tenía un coste aproximado de 120 euros. Y mi amigo le sopló, le cobró 170 euros. Yo le dije, tío eres un cabrón, te has pasado un poco, si la pantalla nueva cuesta sobre los 70 euros, luego la gente habla mal de los técnicos. Pues ya sabéis, a partir de los iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, etc., cuando se os rompa la pantalla, aseguraros que al servicio técnico que lo llevéis o si decidís cambiar la pantalla vosotros mismos, confirmad que la pantalla sustituta sea original de Apple. Si no queréis correr riesgos y pagar un poco más, buscad el teléfono de atención al cliente Apple de vuestro país. Por ejemplo, en Perú sería www.appleperu.com. PE. Les llamáis para que os digan los trámites a seguir. Amigos, amigas, de es todo. Espero que os haya gustado o sirva. Les saquéis provecho. Nos vemos en próximo reportaje. Chao.